Muy buenos días. Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la decisión de Isabel Gemio de cortar su programa, su estancia en Onda Cero. Saben ustedes que la popular comunicadora lleva más de una década al frente del programa Te doy mi palabra, que se emite los fines de semana a lo largo de toda la mañana. Hay quien ha querido ver distintas razones. Y bueno, la verdad que las verdaderas razones, y le honra mucho a Isabel Gemio, es que bueno, pues por un tema muy personal, un tema del que ella pues no quiere hacer, precisamente no quiere darle mucho bombo y platillo, pues ha decidido que entre el dinero y una situación personal y casi pues hay que decir familiar, pues ha decidido lo segundo. Insisto, lo cual le honra porque precisamente Isabel Gemio, que está ahora mismo, yo creo que en la cúspide de su carrera, que es una de las comunicadoras más laureadas, una de las comunicadoras más reconocidas y con mayor reputación de la radio española, pues prefiere cortar ahora mismo su carrera. Me imagino que en su momento volverá a los micrófonos, pero desde luego es un gesto, insisto, es un gesto valiente. Al igual que también complicado, porque no es sencillo que cuando alguien está en la cúspide de su carrera, cuando alguien está en lo más alto, cuando alguien, pues digamos, es o lucha por el liderazgo de audiencia en su franja horaria, deje su vida profesional para dedicarse en cuerpo y alma, pues a un aspecto, insisto, muy personal e intransferible. Desde aquí, enhorabuena, Isabel Gemio. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo.